El Papa Francisco lanza un nuevo mensaje al mundo, justo un mes y medio antes de la cumbre del clima COP28 de Dubái. Quizá tú pienses que esto no te afecta a ti, pero te digo que este asunto afectará de lleno la vida de toda persona que viva en este mundo. Laudate Deum presenta la nueva religión del globalismo, que nace para triunfar. Su líder, el Papa Francisco. Conoce los cambios políticos y sociales que cumplen las profecías de Apocalipsis y que regirán nuestro mundo en los próximos años. Este mensaje que el Papa ha titulado Alaben a Dios, Laudate Deum, se presenta como la segunda parte de su encíclica Laudato Si, que publicó en el 2015. Aquí, Francisco insiste en los temas de ecología, el fracaso del capitalismo y la necesidad de un gobierno mundial con una agenda globalista. Y esto lo presenta como la solución única y urgente para nuestro mundo. De nuevo encontramos a un Papa Francisco que dice estar muy preocupado por la ecología, por los pobres, la justicia social y por la verdadera democracia. No se ocupa en esta carta de la salvación de las almas, sino de la formación de un gobierno mundial. No es una encíclica, sino un documento de menos importancia que llaman Exhortación Apostólica. Francisco se dirige aquí a todas las personas de buena voluntad del mundo para hacer un llamado sobre el cuidado de la casa común, nuestro planeta. Dice así: los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. Y sigue diciendo que esto es un drama que nos daña a todos. Y va un paso más allá, diciendo: el cambio climático pone de manifiesto un impactante ejemplo de pecado estructural, un pecado que él quiere solucionar con su propuesta política globalista. El documento recoge datos científicos sobre el aumento de las emisiones de carbono y del aumento de la temperatura de la atmósfera, con sus consecuencias destructivas. Afirma que desde 1850 nuestra temperatura mundial aumentó 1,1 grados centígrados y que de todas las emisiones de carbono de la atmósfera, el 42% se produjeron después del año 1990. Esto es demasiado. Dice que la pandemia de COVID-19 ha demostrado que lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Por eso, insiste hasta el cansancio: todo está conectado, nadie se salva solo. Su mensaje político y social. No nos sorprende el duro ataque de Francisco al sistema capitalista, porque ya lo hizo a fondo en su encíclica Fratelli Tutti. Si tú quieres saber más sobre esto, te animo a ver nuestro vídeo titulado Fratelli Tutti. Te dejo enlaces en la descripción. Ahora Francisco le llama el paradigma tecnocrático, que significa el sistema donde la tecnología gobierna. Se refiere al sistema capitalista actual, donde los poderosos buscan el máximo beneficio con el menor costo posible. Dice que las consecuencias de esto son desigualdad y muerte. Desigualdad porque este sistema crea ricos y pobres, y muerte porque los demás seres vivos del mundo mueren. Ya no son nuestros compañeros de camino, ahora son nuestras víctimas. Aquí Francisco se olvida de que los países comunistas igualmente han tenido la misma cosecha de desigualdad y de muerte como los países capitalistas. Afirma que este sistema es dañino y destructivo. Por eso Francisco propone crear estructuras globales de poder, es decir, un gobierno mundial que esté por encima de todos los estados. Literalmente escribe: organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Este gobierno global debe tener poder ejecutivo, de modo que todas las naciones le obedezcan. Estas son las palabras de Francisco.
La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Esto significa que todas las naciones pierden parte de su soberanía para entregarla a este gobierno mundial. No van a desaparecer los países, no van a desaparecer los gobiernos, pero pasarán a ser meros gobernadores que imponen en su país las decisiones tomadas en aquel gobierno mundial. Francisco argumenta que esta es la única forma de salvar el planeta y de acabar con la pobreza. Francisco repasa los acuerdos que se tomaron en el pasado en las grandes reuniones COP de Río de Janeiro, Kioto y París. Se tomaron acuerdos, pero los países no los han cumplido. COP significa Conference of Parts, Conferencia de las Partes. Y este es el foro más importante donde los países se reúnen y toman acuerdos para frenar el deterioro del planeta. La próxima COP es en noviembre en Dubái. Y el Papa Francisco está haciendo un llamamiento para que en esa cumbre se tomen decisiones que nos lleven a aceptar su propuesta de solución: un gobierno mundial. La profecía se cumple. En la Biblia, el libro de Apocalipsis nos muestra que habrá una autoridad central que dictará las leyes para todo el mundo. Apocalipsis 13, 12 y 14 dice literalmente: mandando a los moradores de la tierra. Está legislando para el mundo entero, y este gobierno mundial se volverá intolerante contra aquel que piense diferente. Lo dice muy claro: para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. La profecía advierte de ese tiempo futuro, difícil para los creyentes, donde la persecución regresa. En este programa le llamamos la tormenta perfecta. En el Evangelio Jesús le llama el tiempo de angustia o la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Esto es lo que nos viene ahora: una autoridad mundial con capacidad de castigar. Y el Papa Francisco es uno de sus organizadores y creadores. Yo no escribo esto para que ahora nos pongamos a luchar en contra. No, porque esto es inevitable y nadie podrá pararlo. Está escrito. Lo importante es tu respuesta personal. Tú debes saber bien quién es quién en esta historia y entender la actualidad como cumplimiento seguro de las profecías. Pero tranquilos, porque todo esto termina bien, muy bien. Según la profecía de Apocalipsis, Dios interviene y destruye el mal en el mundo, y la humanidad es restaurada a la perfección original. Así que ánimo, disfruta de la vida con ilusión, porque es muy bueno lo que viene. Está escrito. A los poderosos. Francisco escribe: a los poderosos les pregunto, ¿para qué quieren preservar un poder que será recordado por su incapacidad de frenar la crisis climática cuando era urgente y necesario? Es sorprendente ver cómo Francisco se dirige a los poderosos como si él mismo no lo fuera. El poder financiero y diplomático del Vaticano es uno de los más grandes y eficaces del mundo y ha estado en las altas esferas del poder mundial desde hace 1700 años. Pero aquí quiere pasar desapercibido y hacernos creer que el papado está con los pobres y se permite señalar a los poderosos del mundo para hacernos creer que él no es uno de ellos. Impresionante. Hay que reconocer que el gabinete de imagen que escribe estos documentos es muy bueno, realmente profesional. Dan ganas de creérselo, todo el documento, porque todos queremos que la humanidad sea feliz. Todos queremos
que esto se solucione. Como dice el refrán, la moral no se predica en calzoncillos. Si nos dices que hemos de cambiar al mundo, ¿por qué no cambias tú? Si lo tienes tan claro, ¿por qué no cambias el Vaticano, donde tú eres el jefe infalible? Porque, a día de hoy, el Vaticano sigue siendo uno de los grandes poderes financieros del mundo, que ha acaparado la compra internacional de oro, cuyas inversiones contribuyen más a la especulación de ese paradigma tecnocrático que busca el mayor beneficio. Si tú crees que es un sistema maldito, si dices que es un pecado estructural, entonces, ¿por qué lo practicas con tanta energía? ¿Por qué deberíamos confiar en ti para diseñar un gobierno mundial cuando no consigues ni resolver la lacra de los sacerdotes pederastas en tu propia iglesia, donde tú gobiernas de forma vertical e incontestable? Los poderosos del mundo ya nos han explicado lo que quieren hacer. Tanto el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, la Agenda 2030, etc., que empujan la creación del gobierno mundial desde hace años. Ahora, el Papa Francisco se sube a este carro y trata de convertirse en la autoridad filosófica y espiritual del globalismo. Y ocupa así el lugar que la profecía le asigna en el último capítulo de la historia de este mundo. Si quieres saber más sobre esto, puedes ver nuestro vídeo del Gran Reseteo. Te dejo enlace en la descripción del vídeo. También te dejo enlace a nuestros estudios de la Biblia y algunos libros, todo gratis. Francisco y San Francisco. Este documento ha sido dado en Roma, el día 4 de octubre de 2023. En este día se celebra la festividad de San Francisco de Asís, porque Francisco quiere relacionar su mensaje ecologista con el santo de la ecología, San Francisco de Asís. Según la tradición, este santo es el que hablaba con los animales, que estaba conectado a la naturaleza, que decía, hermano sol, hermana luna. Por esto, este mensaje se ha lanzado el día de San Francisco de Asís. La tradición dice que él predicaba sermones a los animales del campo, y hasta los lobos venían para escucharle. A menudo se le representa hablando a los lobos. Al ser coronado papa, Bergoglio tomó para sí el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, que vivió una vida de pobreza. Según dijo, lo hizo porque se identifica con San Francisco por su preocupación por los pobres, y declaró que su prioridad como papa serían los pobres del mundo. Yo pensé entonces, bueno, esto lo vamos a saber muy pronto. Veremos si es verdad o mentira, porque el Vaticano es uno de los grandes poderes de este mundo, no solo en el terreno financiero, sino también en la diplomacia y la política mundial. Con un poder así, sí que es verdad que si quiere ayudar a los pobres, pronto vamos a ver grandes cambios. Pero los años han pasado y hemos comprobado que era solo ingeniería de imagen, porque solo hemos visto cambios a peor en la pobreza mundial. Mientras tanto, también hemos visto escándalos financieros en el Vaticano, relaciones con la mafia, delitos sexuales, muchas veces contra niños, silenciados por el clero. Y no quiero seguir. Cuidado, hablo siempre de la Curia Vaticana, ¿eh? Nunca de los buenos creyentes católicos. No hablo aquí de los religiosos y religiosas sinceros, admirables, que viven para servir a Dios y a sus semejantes. No se merecen a estos líderes. Ojalá la Corte Vaticana fuera como San Francisco de Asís. Sería una inspiración para todos. Pero parece como si el Evangelio no consiguiera entrar en el gobierno del Vaticano, porque está completamente lleno de beneficios financieros, pactos diplomáticos y la aspiración al liderazgo mundial, trabajando para que todos acepten un nuevo orden mundial, el gobierno global que vemos en las profecías. Cuesta encontrar algún parecido entre Francisco y San Francisco. Quizá el único parecido sea que San Francisco hablaba a los lobos y Francisco habla a los lobbies. La nueva religión global.
Por último, quiero destacar algo muy importante: la proclamación de la nueva religión universal, la religión de origen humano, que triunfará en el mundo entero. Escúchame, será la más popular que haya existido y animará al mundo en una ola de entusiasmo espiritual y social. Escúchala. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Esta frase de Francisco ha sido tomada de la encíclica Laudato Si, porque ya estaba escrita en Laudato Si en el 2015. Aquí, Francisco insiste en ello. Es un llamado solemne a todos, a las personas de todas las creencias. Es la religión del globalismo, atractiva y abierta a todos. No es la religión católica que hemos conocido hasta hoy durante siglos. No, es la nueva religión, donde lo importante es la unidad entre las personas, no lo que diga la Biblia. Es la doctrina globalista, que será confirmada por una multitud de fenómenos sobrenaturales. Vendrá un apogeo de milagros mentirosos y así el mundo será completamente engañado. Y así todos aplaudirán al gobierno mundial, según nos enseña la profecía bíblica. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. La locución papal Laudate Deum es un relato de fantasía, escrito por uno de los grandes poderosos del mundo, que señala como culpables a los poderosos del mundo y finge que él no es uno de ellos. En este cuento de hadas, de 15 páginas, se habla de un gobierno mundial humano que salva el planeta, termina con el hambre en el mundo, instaura la igualdad entre todos los hombres, acaba con las guerras y elimina la pobreza. ¡Maravilloso! Por otro lado, la Biblia advierte de un poder global que se hará opresivo e intolerante con aquellos que discrepan. Este gobierno mundial durará poco tiempo, porque Dios será el que ponga en la tierra su gobierno mundial, el verdadero, para bien de la humanidad. Es el regreso de Jesús a la tierra para tomar control de ella para siempre. Así está escrito. Querido amigo, el futuro de la humanidad es glorioso y feliz, así que anímate. Descubre la Biblia para que nadie te engañe. Sigue aprendiendo sobre estos temas. Dios cambiará el mundo, pero primero quiere cambiarte a ti, ¿de acuerdo? ¿Y tú qué piensas? Escríbeme en los comentarios. Vivimos momentos emocionantes. La esperanza se enciende como una llama. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.